Una mujer de 49 años ha resultado herida de gravedad en este accidente de tráfico ocurrido esta mañana en la avenida de Las Palmeras, en Costa Teguise. En torno a las 12 de la mañana se recibió una alerta en la centralita del Parque Bombero, avisándonos de que había habido un accidente en Costa Teguise, en el cual un vehículo se encontraba volcado sobre su lateral con la ocupante dentro. Efectivamente, al llegar hemos comprobado que la chica era la única conductora y se encontraba atrapada, y hemos tenido que realizar maniobras de excarcelación para poderla sacar del vehículo. La policía local baraja la hipótesis de que ambos vehículos circulaban por esta vía en dirección a Costa Teguise, cada uno por un carril, cuando el turismo gris se metió en el del siniestrado, y al entrar en contacto, la conductora perdió el control del vehículo. Esto le hizo volcar y terminar chocando contra la palmera. Los bomberos han tenido que excarcelar a la conductora del vehículo. La mujer estaba consciente cuando la ambulancia la ha trasladado hasta el hospital Dr. José Molina Orosa. Estaba consciente, estaba un poco dolorida a raíz del accidente, se encontraba un poco fuera de sí, pero ha entrado en inconsciencia un poco y la hemos sacado y a los servicios sanitarios se la han llevado. Desde el 112 informan de que el estado de la mujer es grave y ha ingresado en estado crítico en el hospital. Sin embargo, los tres ocupantes del otro vehículo, todos ellos turistas, no han sufrido ninguna herida.